Pocos jugadores llevan el sentido de pertenencia a flor de piel. Pocos jugadores son los que te hacen sentir orgulloso y te hacen levantarte tan temprano para ver un partido. Estoy seguro que uno de ellos que se te viene a la cabeza es Moisés Caicedo. Y sí, definitivamente hoy vamos a conocer un poco más sobre Moisés Caicedo acá en la pantalla de Yo, Janito. Pero donde se le puede hacer daño es en esos despistes que ya le hemos visto en la primera parte alguna vez. Uy, qué buen pase de Caicedo para Nicolás Jackson, Nicolás Jackson, Nicolás Jackson. Qué lindo, cuántas ganas tenía de hacer este video. Hacía mucho tiempo que tenía esta entrevista guardada para poder analizarla y poder reaccionarla con ustedes y también ir comentando detalle por detalle y paso por paso lo que vamos a hablar del día de hoy de Moisés Caicedo. Orgullo ecuatoriano, como lo digo en cada video, orgullo ecuatoriano como lo expreso en cada oportunidad que tengo la posibilidad de hablar de Moisés Caicedo. Y es un jugador de esos que, como les digo, te genera algo diferente. Te genera esas ganas de levantarte a apoyarlo. Por más que quizás Moisés no sienta que lo estás apoyando desde tu casa. Pero estoy seguro que esa energía llega. Estoy seguro que vos te levantás para apoyarlo. Que sentís que estás ahí con él en la tribuna empujándolo desde donde le toque. Obviamente, si es de titular va a estar mejor. Y si es de capitán, como en estos últimos tiempos, mucho mejor también. Dicho eso, vamos a ir de una con la entrevista, vamos a ir parte por parte tocando cada detalle de esta entrevista y quiero arrancar por lo primero de todo, así que vamos a escucharlo a Moisés Caicedo. Muy contento por cómo hemos arrancado la temporada, esperábamos esto y bueno, la verdad que vamos a seguir por este camino para mantener esto que hemos hecho hasta ahora. Arranca hablando un poco del comienzo de la temporada para Chelsea, que viene siendo con creces, la verdad. Viene cumpliendo, teniendo en cuenta el mal desempeño que tuvo la temporada pasada. Viene estando a la altura Chelsea. Está actualmente en quinta posición en la Premier League, haciendo grandes partidos como el que hizo hace dos fines de semana contra Liverpool, un partido muy importante que lo termina perdiendo por detalles mínimos, pero tuvimos un Moisés Caicedo figura y uno de los mejores jugadores de Chelsea. Y yo creo que actualmente Moisés Caicedo tranquilamente puede ser uno de los mejores 5 de la Premier League. Yo hace poco tiempo en un video dije que para mí estaba entre los primeros 3. Bueno, tranquilamente puede ser el mejor, porque está siendo capitán de Chelsea. Está jugando casi todos los partidos de titular, 90 minutos completos, fundamental para los doble 5 que ponen al lado de él, tanto Lavia como Enzo Fernández, como el que entre, siempre entra acoplado porque Moisés Caicedo se encarga de ese trabajo sucio del cual hablamos siempre. Y como les dije, en quinta posición actualmente con 17 unidades, está a 6 puntos del Manchester City, que es el puntero, es el líder de la Premier League. A su vez también en competiciones locales como la Copa de la Liga sigue avanzando de instancias. A nivel europeo también está avanzando de instancias, está teniendo buenos resultados. Y eso es más que positivo, la verdad, para el comienzo de temporada, teniendo en cuenta lo que fue la temporada pasada con Pochettino. Un desastre había sido Chelsea, no le encontraba la vuelta, no tenía una identidad de juego. Moisés por momentos jugaba tirado por la cancha por cualquier lado. Y hoy en día, de la mano de un técnico como Maresca, que muchos no lo conocían, otros sí, bueno, encontró la vuelta, empezó a poner las cosas en su lugar, la cocina en la cocina, la heladera también en la cocina, la bañadera en el baño, como les digo siempre, acomodando las cosas en su lugar, todo es mucho más sencillo. Y Moisés empezó a tomar un rol más protagónico, un rol de jugador que puede soltarse más, que puede cumplir el mismo objetivo y la misma función que tiene en la selección ecuatoriana, que es donde mejor lo vemos jugar. Bueno, actualmente lo está haciendo también en Chelsea, jugando de doble 5, por momentos siendo un 5 defensivo y por momentos también, por qué no, soltándose en el ataque. Esta es la primera parte de la cual quería hablar, de lo que es el aspecto del juego y a su vez también el comienzo de temporada. Ahora vamos a ir con el segundo aspecto. Sí, con eso tengo buena relación dentro y fuera. Cada vez nos acoplamos más. Creo que la gente lo puede ver cuando jugamos juntos, que cada vez nos entendemos más y más que todo con el idioma es mucho mejor para nosotros. Entonces, tanto él como yo estamos disfrutando mucho. Bien, acá hablando un poco sobre su relación con Enzo Fernández, que actualmente es su dupla. Recordemos que viene de tener una dupla argentina también en Brighton, que fue Alexis McAllister. En aquel entonces McAllister pega el salto, se va a Liverpool, Moy se queda una temporada más y después termina pasando a Chelsea.
Muchos querían que Moisés Caicedo se vaya al Liverpool con Alexis Mac Allister. Otros querían que haga su propio camino, que vaya por su rumbo y se convierta en figura en Chelsea, llegando a un equipo con joyas, con muchas estrellas jóvenes y obviamente estrellas por seguir desarrollando y creciendo. Obviamente que con el diario del lunes es fácil decir, imagínense lo que hubiera sido el doble 5 Moisés Caicedo Mac Allister en un Liverpool que la temporada pasada, por ejemplo, peleó competencias europeas, peleó la Premier League hasta último momento. Tuvimos un Liverpool muy competitivo, la verdad, la temporada pasada, incluso logrando títulos. Pero es fácil hablar con el diario del lunes, ya se lo sostengo. Esta idea del diario del lunes, ¿cómo es? Bueno, es fácil hablar con los hechos, es fácil hablar con lo que ya sucedió. El tema es que nadie podía prever esto. Lo que sí tengo cierta confianza es que para mí estuvo bien tomada la decisión. Moisés Caicedo va a hacer su propio camino, va a tener su propia posibilidad de tener una dupla como el caso de Enzo Fernández acá, más joven, van a tener la posibilidad de crecer mucho más juntos, van a tener la posibilidad de, por qué no, convertirse en la mejor dupla de la Premier League en algún momento. Chelsea en algún momento se puede convertir en un equipo que compita en la Premier, que compita en Champions. Se puede convertir tranquilamente porque tiene equipo para hacerlo. Lo tiene, falta ajustar algunos detalles. Entonces, teniendo en cuenta lo que fue el diario del lunes, obviamente uno dice, hubiese estado bueno que vaya a Liverpool. Ahora, si me preguntan a mí, en este caso voy a dar una opinión, así que es subjetivo esto, cada uno puede tener su punto de vista, por eso les pido que lo dejen en los comentarios. Para mí está bien lo que hizo. Está bien que haya llegado a Chelsea, está bien que se haya ido a Chelsea, él se sentía convencido de que tenía que ir ahí y se encontró con un Enzo Fernández que quizás ahora está pasando por un bajón futbolístico, pero sepan que en el momento que Enzo encuentre su lugar, en el momento que Enzo vuelva a tener ese buen nivel que le vimos en la temporada pasada, vamos a tener un doble 5 de ensueño. Vamos a tener un doble 5 que va a dar de qué hablar por mucho tiempo. Así que contento, obviamente, por esta buena relación que tienen Enzo y Moy, que son sudamericanos los dos. Se llevan muy bien fuera de la cancha y eso por momentos se transmite dentro de la cancha. Lo único que falta es encontrarle la posición a Enzo Fernández, que hasta el momento creo yo que es el que quizás pueda estar un poco más perdido en la mitad de la cancha. Pero son dos jugadores con mucho talento, con mucha proyección y sepan que van a darle grandes cosas al Chelsea. Vamos a pasar al tercer aspecto ahora mismo. Bueno, cada entrenador tiene su idea, ¿no? Y ahora con Maresca le gusta jugar mucho desde atrás, que pase el balón por los mediocentros más que todo. Y bueno, es un buen entrenador, nos ha ayudado mucho a que nos acoplemos rápido al esquema de juego que le gusta a él. Entonces, creo que se está notando en el campo. Bien, en este caso hablando del técnico, este es otro detalle también que hemos mencionado la temporada pasada. Pochettino no era un entrenador para Chelsea, no era un entrenador para el momento que estaba atravesando Chelsea. Necesitaba un técnico con características de jóvenes, características, me refiero a jóvenes, a que sepa llevar un plantel muy joven, que sepa acompañarlo y que sepa hacerlo crecer. Pochettino por lo general se caracterizó por ser un técnico de tener equipos armados ya. Le cuesta mucho armar los equipos y de hecho nos dimos cuenta, porque por momentos Chelsea no se sabía quién era el titular y quién era el suplente. Por momentos Chelsea tenía jugadores de sobra, esparcidos por toda la cancha y no se sabía qué jugaba. Faltaba una identidad, faltaba una idea de juego que es casi lo mismo, faltaba también un buen once inicial y por sobre todas las cosas todo esto te lleva a que faltaba un técnico. Con la llegada de Maresca se encuentra la vuelta, se encuentra un sistema, se encuentra una idea. Hoy te sentás a ver a Chelsea y sabés a qué juega, sabés que le gusta salir de abajo, sabés que le gusta tocar la pelota, sabés que le gusta ser un equipo intenso, que le gusta presionar en posición de ataque. De hecho lo vimos contra Liverpool, lo hemos visto también, si no me equivoco, contra Manchester City. Hemos visto partidos en los que Chelsea se posiciona en ataque y te aprieta. Y no te deja salir. Y le sale por momentos bien, por momentos mal, pero es el debut del técnico en esta temporada. Y está claro que todavía tiene mucho por corregir, tiene mucho por seguir puliendo. Pero lo que sí sabemos es que esta temporada hasta el momento viene siendo mejor que la anterior. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un DT debutante en Chelsea, que tiene pocos partidos encima, hay que reconocer que está haciendo las cosas bien. Y de hecho, en este caso Moisés se lo reconoce. Le gusta la idea de juego, le gusta lo que propone. Y está claro que cuando los jugadores están convencidos de la idea es cuando mejor vamos a ver al equipo.
Dicho esto, vamos a pasar en este caso a la tercera parte, o ya no sé si es cuarta, pero bueno, vamos a ir paso por paso con las declaraciones de Moisés Caicedo. Vamos a escucharlo a Moy. Estoy seguro que vamos a estar en el top 4 todo el campeonato, porque eso nos hemos propuesto todos, en hacer bien las cosas para poder estar allí arriba, que como hemos empezado lo merecemos. Bueno, acá hablando un poco también del presente de Chelsea, de qué es lo que se proponen, cuál es el objetivo de cara al final de la temporada. Y están diciendo el top 4. Hasta el momento, yo creo que lo están cumpliendo. Están peleando por las primeras posiciones, como les dije, en cuanto a tabla de posiciones de la Premier League se encuentran quintos, pero están ahí. Están con 17 unidades, están a un punto del Aston Villa, que está en cuarta posición. Veremos si les va a alcanzar la nafta para poder alcanzar las primeras posiciones. Sepan que es un torneo largo, sepan que hay mucho nivel competitivo, sepan que, por ejemplo, por delante tenés un equipo como el Manchester City, que está totalmente aceitado, con una idea de juego clara, con un técnico que ya viene hace años, con un plantel que se conoce de memoria. En el Arsenal pasa lo mismo con Arteta. Después tenés al Aston Villa de Unai Emery, que también se conoce de memoria. Entonces, teniendo en cuenta los rivales que tiene por delante Chelsea, estamos hablando de un buen comienzo de temporada, que de finalizarlo de esta forma yo creo que sería un éxito, porque te estarías garantizando la clasificación a Champions League y de esa forma seguir compitiendo. Dicho esto, sería hermoso que Chelsea lo pueda coronar con una Copa de la Liga, con una FA Cup, algo por el estilo, o incluso, ¿por qué no soñar con una Copa Europea? Estaría hermoso que Chelsea se dé el lujo de salir campeón de la Conference League, por ejemplo. Sería muy lindo, la verdad. Así que veremos si puede lograr ese objetivo Chelsea. Ese fue el párrafo número 4. Ahora vamos con el párrafo número 5. Bueno, vamos. Sabemos que cada partido en Premier League es muy difícil. Pero nosotros vamos a hacerlo, vamos a prepararlo de la mejor manera. Vamos a hacer las cosas muy bien, a hacer lo que el entrenador dice. Y después a luchar dentro del campo, que estamos seguros que podemos conseguir los puntos. Bueno, esto es más de lo mismo, cómo viene afrontando la Premier League, qué es lo que se espera de los próximos partidos, qué es lo que se espera en sí de todo el campeonato, y es hablando un poco lo que viene siendo el partido, por ejemplo, con el Nottingham Forest, que perdió hace cuestión de unos días, el partido con el Liverpool, que también le tocó perder hace algunos días. O sea, son partidos muy complicados que uno espera mucha competitividad, y es lógico teniendo en cuenta que es la liga más competitiva del mundo. Obviamente, según mi punto de vista, cada uno puede tener el suyo, pero es lógico que se te van a dar estos partidos complicados y estos partidos de mucho nivel, de mucha intensidad por sobre todas las cosas. Lo está afrontando bien hasta el momento Chelsea. Me parece que en líneas generales es un buen comienzo de temporada, teniendo en cuenta que perdiste un solo partido de ya les digo el dato exacto, porque es tremendo y es asombroso lo bien que viene en esta temporada. De los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De los últimos 10 partidos perdió uno solo y fue contra el Liverpool. Contra el Nottingham, yo les dije que perdió, no perdió, empató. Pero estamos hablando de que los últimos 10 partidos perdiste uno solo, y de los cuales también ganaste en 7 oportunidades. Es una locura hasta el momento la estadística. Viene muy bien Chelsea, yo sostengo eso. En la actualidad, bueno, cuando era pequeño sí, siempre miraba mucho a Kanté, ¿no? A Kanté también me gustaba mucho Pogba. Ellos son ídolos para mí, ¿no? He aprendido mucho de ellos y bueno, trato de hacer lo que ellos han hecho aún más. Bueno, acá hablando un poco también de sus ídolos, o de mejor dicho, cuál es el perfil de jugador que le gusta al niño Moy, siempre ha dicho que Kanté, por supuesto, es uno de sus referentes, teniendo en cuenta que está en Chelsea, pero para mí Moisés tiene un estilo muy particular. No creo que tenga un estilo de juego parecido a un jugador. Para mí tiene cosas de muchos jugadores y eso lo convierte obviamente en Moisés Caicedo. Va a ser su propio camino, va a ser el estilo de Moisés Caicedo, este que estamos viendo. Un estilo de juego de ser un pulpo a la hora de defender y a la hora de atacar tener la visión y tener el panorama para poder tomar buenas decisiones.
para poder tomar la mejor decisión, mejor dicho, a la hora de atacar. Saber cuándo abrir, saber cuándo jugar por el medio, cuándo patear también, cuándo tirar un pase en profundidad. Eso es muy importante. Y yo creo que Moisés cumple con todos esos requisitos de los cuales estamos hablando que necesita un 5. Primero, a la hora de defender, ser un pulpo, recuperar todo y también tomar buenas decisiones a la hora de atacar. Me parece que en lo que más ha trabajado y en lo que mejor lo hemos visto en esta temporada es en la toma de decisiones. A la hora de atacar se lo ve rápido, se lo ve recuperando y asistiendo rápido, buscando la mejor opción para el equipo, siempre. Se la suelta a Palmer por momentos, a veces a Enzo, a veces a Madueke. Por momentos también conectándose mucho con el 9, que es Nico Jackson, que de hecho yo les dije, si Moisés Caicedo no tiene 20 asistencias en lo que va de su paso por Chelsea, es por culpa de los delanteros que no la meten. Pero teniendo en cuenta lo que es esta temporada, se lo ve a Nico Jackson mucho más fino, se lo ve mucho más goleador, y por eso Moisés está teniendo buenos números que sobre el final del video los vamos a analizar. Vamos a seguir, como les dije, con el párrafo número 7 en este caso. A ver, vamos a escucharlo a Moy. A familia, después la comida. ¿Te va a visitar tu familia seguido a Londres? No muy seguido, a veces viene. Pero bueno, cada que voy a selección trato de verlos un poco y así disfruto con ellos un poco. ¿Cuál es la comida que más extrañas, Moisés? Pescado frito con patacones, ensalada. Bueno, definitivamente va a haber que probar el pescado frito con patacones. Esto es algo fundamental también para los futbolistas. Ya saben, la familia es el cable a tierra para muchos jugadores y para Moisés no es la excepción. Ustedes saben la relación que tiene con su madre, lo que le costó separarse de ella a la hora de irse a jugar a Europa, lo mucho que ha sufrido este cambio de un día para otro de estar en Ecuador, pasar a estar en Inglaterra, después tuvo que pasar por Bélgica unos partidos. Bueno, ustedes saben lo que ha sido para Moisés Caicedo todo eso, pero todo el sacrificio que hizo tiene su fruto. Tiene su valor. El día de hoy lo vemos siendo figura en la selección ecuatoriana, siendo capitán, siendo figura y capitán también en Chelsea. Se lo ve muy bien a Moisés y bueno, ahí lo está diciendo, cuando viene a Ecuador es cuando visita a su familia. Ahora vamos a pasar a su relación con McAllister, porque hace poco hablamos de la relación con Enzo Fernández, hace unos minutos nada más. Bueno, ahora vamos a hablar de su relación con Maca, como le diría Klopp. No, enfrentar a Ale siempre es muy lindo, ¿no? Cada quien, los partidos que hemos enfrentado tanto en selección como acá, ha sido muy lindo cómo luchamos en el campo sanamente, ¿no? Admiro mucho a Ale, he aprendido mucho de él, me ayudó mucho cuando llegué acá a Inglaterra y le tengo mucho aprecio y estoy seguro que va a ser un bonito partido, vamos a luchar tanto él con su equipo como yo como el mío. Bueno, acá hablando un poco también de lo que había sido el partido con Liverpool, que después termina ganando justamente Liverpool 2-1, pero de su relación con McAllister, que básicamente fue, creo yo, si me preguntan a mí, su mejor socio en la Premier League hasta el momento. El Brighton de McAllister y Caicedo y Estupiñán, y por momentos también, bueno, lo tuvimos a Julito Enciso, estuvieron muchos sudamericanos en ese Brighton del cual estamos hablando, pero yo me acuerdo de Moisés Caicedo, de McAllister y de Estupiñán, los tres sudamericanos que para mí la descosieron en aquel Brighton, y sigo sosteniendo que para mí es el mejor socio que vi hasta el momento en cancha para Moisés Caicedo. Obviamente me acuerdo, por ejemplo, del Mundial de Qatar con Jackson Mendes, también un gran 5 que le aportó mucho a Moisés y lo dejó soltarse y ver esa buena versión de Moisés Caicedo, pero para mí, sostengo, la mejor versión de Moisés Caicedo hasta el momento, que no la supo equiparar, o quizás en este comienzo de temporada sí está muy cerca de lo que es ese prime que vimos de Moisés Caicedo en Brighton, pero bueno, fue su mejor versión lejos, la aquella que vimos de Brighton, que competía contra Manchester City, competía contra los gigantes de la Premier League, y que por detalles mínimos nada más no terminó consiguiendo algún título, por detalles mínimos nada más, incluso creo que perdió una final, así que me parece que fue de lo mejor que le he visto a Moisés Caicedo en aquel entonces en el Brighton. Actualmente está recuperando mucho ese nivel, yo lo veo bastante parecido, pero me parece que todavía le está faltando un poco de recorrido. Vamos a ver si más
delante de la temporada, si más avanzando las fechas, vemos ese Moisés Caicedo que tanto nos cautivó y que tanto orgullo nos hizo sentir. Bueno, en estos momentos está jugando muy bien, como les dije, está entre uno de los mejores 3-5 de la Premier League. Si me preguntan a mí, puede ser el mejor tranquilamente, porque no hay otro que lo pueda equiparar. Declan Rice está pasando por un momento regular. Por otro lado lo tenés a Rodri, que se lesionó. Entonces tranquilamente Moisés Caicedo puede ser uno de los mejores 5 de la Premier League. O por lo menos uno de los más regulares, sin ninguna duda. Porque hasta el momento no le he visto un partido que baje de los 6 puntos. No le he visto un partido que desapruebe, en el que digas, che, no me gustó para nada lo que hizo Moisés. Es más, si vamos hilando fino en lo que es Premier League, tuvo 9 partidos en total, los 9 fue desde el arranque, jugó 88 minutos por partido, un promedio de eso, o sea, casi que completó todos los partidos sin ninguna duda. Hasta el momento 0 goles, pero sí tuvo 2 asistencias. Buenos números, teniendo en cuenta que 5, que no tiene ese rol ofensivo que sí tiene, por ejemplo, en Ecuador, pero de a poquito van a ver que se va a ir soltando cada vez más. Y solo el tiempo nos va a decir para qué está este Moisés Caicedo. Yo estoy seguro que está para hacer historia. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Se nos hizo muy largo. Espero que les haya gustado mucho, historiadores. Y si quieren que sigamos con este tipo de contenido en el que analizamos entrevistas, sin ningún tipo de duda también lo tienen que dejar en los comentarios. ¿A qué jugador les gustaría que veamos, que analicemos y que también hablemos un poco de su presente acá en la pantalla de Yo, Janito? Les pido un me gusta. Les pido que se suscriban y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chau.